conocemos a causa original do incendio. Evidentemente afectó a varios coches, pero no sabemos si partió de ahí o salió de algún otro lugar, un cortocircuito o cualquier otra causa. Bueno, ahora mismo lo fundamental es que los bomberos se apagaron el fuego, se va a hacer una revisión de todo el edificio, pues si hubiera alguna dificultad, algún problema más, pero en principio parece que no, que está bloqueado el sótano. Las personas del edificio habían salido antes, tampoco hubo ese problema. El bombero que tuvo una caída, pues nada, gracias a Dios se recupera bien, está por seguridad trasladado al hospital, pero en principio el accidente orientado con una buena respiración, en principio tenemos que no va a haber problema, pero por prevención va a ir al hospital. ¿Sabes de cuántos coches se vieron afectados por el número? Ahora son datos todo provisionales, preferimos por en principio podían ser 3-4 coches, pero son datos provisionales que evidentemente los bomberos están más preocupados por apagar que por ver exactamente el foco y cantos, ¿no? ¿Cuántos vecinos fueron desalojados? Bueno, como ven, esas viviendas son dos pisos, solo estaba un vecino dentro del edificio, nada, fueron desalojados en el momento, no hubo problema. El concesionario en ese momento estaba cerrado, porque si no, bueno, seguramente había detección antes, pero los vecinos avisaron a la primera. Mira, al principio se comentaba que el foco podría haberse originado en la cabina de pintura. Por ahora los bomberos no tienen todavía un foco ni un origen. Estaba en el sótano, pero no tienen lógicamente, aventurarse a dar una cosa que no se ha comprobado de mayor esperar. Vale. La investigación correspondiente, lo fundamental es que el incendio está apagado, van a seguir revisando los bombeiros, que sobre todo que no hubo daños personales, que es más importante, como decía, salvo tema de bombero, pero bueno, que está bien. Nos dan a alarma de que teníamos un incendio en un garaje en un concesionario de Opel, nos acercamos hasta aquí, primero llega el GES de Valmiñor, después llegamos nos, ellos intentaron entrar por la parte de arriba, intentaron entrar por un lateral del concesionario hacia o sótano que está o taller do concesionario. Un deles se llevou o chan abaixo e caiu encima de un dos vehículos. De feito, bueno, en principio estaba ben, pero levaron a ambulancia para revisar. Nos cando chegamos empezamos a traballar metendo agua e algo de espuma. Cando tiñamos máis ou menos controlados empezamos a ventilar para ter condicións de visibilidade mellor no garaxe, no taller, e evacuar un poquinho de fumo. Pouco despois xa nos fixemos co vehículo que estaba nunha cabina de pintura, supoñemos que unha cabina de pintura, e nos quedaba un coche que estaba subido nun elevador, ou non chegar porque estaba subido nun elevador, empezamos a meter agua hasta refrigerar de todo, que era o que nos quedaba hasta fai dous minutos, e agora está extinguido. Estamos subindo con todos os veciños para mirar condicións de en cada unha das habitacións do edificio e cada un dos pisos para ver que non hai fumo e que é unha zona respirable, e tamén aquí no concesionario na zona baixo vamos a evacuar agora fume con turboventilador. No momento actual é o que estamos facendo, revisar, refrigerar, e agora pasaremos cámara térmica para mirar que non hai puntos quentes e nos marcharemos. Moi complicada a visibilidade cando chegastes por ese fume tan negro, non? Sí, a verdade que sí, porque cando se quema pintura, rodas de coche, o fumo é negro intenso, e aparte nun sótano, é verdade que o colchón de fumo chega prácticamente ao chan, non temos visibilidade para intentar progresar e atopar eses focos de lume. Entón tiramos agua, máis ou menos, por onde temos a sensación de temperatura e polo que nos dá a cámara térmica. En principio, sí é verdade que nos dá puntualmente nos dá os focos de temperatura. ¿Cuántos bomberos estuvisteis trabajando en la extinción? Pois aquí estivemos 4 do GES de Nigrán e 4 bomberos por riño. Trouxemos un vehículo urbano ligero, un vehículo urbano pesado e un vehículo nodriza pesado tamén para aportar agua. En principio, ¿cantos coches podría haber afectados? Hai 3 coches afectados, directamente de llama. Un na cabina, outro no elevador e outro que estaba próximo se afectou por llama. Despois hai un coche da policía, que non sei, non me fijéis se local ou non,
que está chea de fumo, pero yo creo que no va a ter nada, simplemente olor que quedará durante un tiempo. ¿Dónde parece que estaba esa orixe? ¿Hacia qué zona podía estar? La verdad que no sabemos. Sabemos dónde están los focos de incendio, que son unos tres coches que arderon. Pero dónde empezó exactamente no podemos decir. La verdad que dentro también había un depósito de combustible, pero en principio no se miró afectado, o sea que tampoco sabemos. ¿Y este compañero do GES, qué le pasó? Estaba en la parte de arriba do que o taller, tengo unas mamparas de cristal, estaba intentando romper un lateral para entrar y una de las mamparas de estas se iba a abaixo. ¿Cuántas horas tardó? No, caigo encima de un coche, en principio estoy enfadando con él, pero bueno, que lo revisen, porque adrenalina muchas veces parece que no entes nada y después te... yo creo que no entes nada. ¿Y cuántas horas te ves trabajando para este hilo? Nada, llevamos una hora escasamente. Aquí puede ser un punto de calor para alguna cosa, eléctricas, causas comunes, que no lo sabemos. Supo que desalojar, pensé que un vecino, ¿no? Pero que nos decían o más, ¿había más gente en la casa? No, en principio dos vecinos estaban en la casa. El resto, llamando a Guardia Civil, que falló un poco control de tráfico de desalojo, y a policía local de aquí, no había nada más. Ahora estamos subiendo con cada uno de los vecinos que van llegando a revisar su avión. Sí, lo puedo hacer.